casi 10 meses realizando el cine al aire libre acá en Caleta del Ñuro. Es una vez al mes y bueno, más que todo es por los fines de mes. Es un día que buscamos, nosotros lo buscamos, lo planteamos el día para poder llevarlo a cabo, y es una actividad pues que nos una forma como que nos entretiene y nos divierte nosotros como jóvenes, y buscamos pues utilizar nuestro tiempo libre en cosas que produzcan bien en nosotros y tanto también para la comunidad. Bueno, aquí cada mes que realizamos la proyección del cine, en parte de nosotros como encargados, era primero pedir permiso donde el lugar donde lo íbamos a realizar, ¿no? Nos reuníamos ya en el lugar, en lo cual empezábamos ahí a trabajar todos juntos, ¿no? En el montaje, en todo lo que se iba a trabajar. Luego ya cuando estábamos en la proyección de cine, estábamos ahí juntos, y los chicos pendientes ahí de cualquier inconveniente que tengamos, pero gracias a Dios, todo mes a mes se ha ido llevando muy bien, para que también en parte hemos tenido apoyo de nuestro pueblo, de los asistentes, ¿no? Se le está haciendo la invitación al pueblo de la Caleta del Ñuro al gran cine que se estará realizando el día de hoy a las 6:30 de la tarde en el centro educativo en pantalla gigante. Jóvenes, niños, pueblo de la Caleta del Ñuro, se están invitando para el cine que se está realizando el día de hoy ahora 6:30 de la tarde en el centro educativo en pantalla gigante. No faltes, te esperamos. Bueno, yo sí me gustaría mucho que se siguiera con el proyecto, ¿no? Nosotros acá como jóvenes estamos optando a que se siga proyectando, ¿no? Películas así, porque es muy importante, en parte que nuestra niñez, nuestra juventud y los adultos, ¿no? Se entretienen en sí, porque aquí no hay ningún lugar de entretenimiento, es algo para que ellos puedan poder distraerse, ¿no? Salir, como se dice, de la rutina diaria. Es por ello que sí me es muy importante que el cine continúe. Lo que sería acá la comunidad sin la proyección de cine, porque de verdad que eso sí traía mucho entretenimiento, pues, los chicos, más que todo en los niños, que eran los más interesados. Sí, los más entusiastas en que se llevara a cabo el cine. Y bueno, pues sería una pena para decirle a ellos que ya no se va a continuar con el cine. Bueno, los equipos que necesitaríamos ser la pantalla, el proyector, la consola, los parlantes, el DVD, todas las herramientas en sí necesarias para la proyección del cine. Sería una decepción para un niño, y es por eso que de alguna forma nosotros buscamos que el cine continúe. Pues vamos a tratar nuestros esfuerzos y bueno, algún esfuerzo ya que esté fuera de nosotros, y que bienvenido sea pues algún apoyo y algo que tenga que en relación pues para poder continuar con la proyección de cine acá en nuestra Caleta.